El 31 de juliol de 2013, els Mossos d'Esquadra del Vendrell van detenir Yassir El-Younoussi. 4 hores després, aparegué el seu cos mort, emmanillat a la comissaria del Vendrell. Fins ara, la família només ha pogut accedir a retalls de la filmació que han proporcionat els Mossos de dins de la comissaria, ocultant els motius de la mort. Davant del silenci mediàtic que ha tingut fins ara el cas, familiars i amics d'en Yassir viatjaren el 14 de novembre a Barcelona per participar a la manifestació contra la impunitat policial, on expliquen els detalls del cas. Reproduïm un fragment de l'entrevista que podeu veure íntegrament a la tele.cat. En la comissaria del Vendrell. En la comissaria del Vendrell. I más o menos cuánto tiempo estuvo dentro antes de que les... Cuatro horas. Cuatro horas. Ahí les han informado de que estaba muerto. ¿Cómo se han enterado? Ellos mismos cuando lo mataron, sí. Avisaron al juez y se lo llevaron a Tarragona en el frío. Llamaron por teléfono a mi hermano mayor. Pedimos justicia porque 4 horas del vídeo no me lo darán. Ajá. Me dan 1 hora y cortada. Y no me quieren matar el vídeo. No se puede saber qué ha pasado dentro. Eso, no lo quieren, porque lo matan, por eso no quieren matar al vídeo. Lo he visto un trocillo, de cuanto lo levantan encima de él, lo ha movido el pie y se deja de mover. Estaban encima de él, atan la mano atrás y boca abajo con el casco y sentaron encima de él, no sé, quisieron matarlo ahí, y 10 minutos están encima de él. Durante el estaban los minutos últimos, queremos justicia, ya está. Sí. Queremos la justicia. Queremos que mi hermano. ¿Sabes cómo ha muerto mi hermano? Sí. ¿Por qué lo mataron? Y quiero saber la verdad. Para me quedo yo tranquilo, mi padre, mi familia, mis hermanos. Sabemos la verdad. La verdad. ¿Cómo murió mi hermano? No quiero sangre de mi hermano que se va por la cara. ¡Policía! ¡Policía!